espíritu santu arenzenean. Amen. Jauna, zuekin. Eta zure espíritu arekin. Senideok, aitor ditzagun miltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatuan izateko. Erruke jauna. Bizitzara. Amen. Egin ezagun otoi. Oi jainko, zuri beti errukitzea eta barkatzea dagokizu. Mundu ontatik zugana ditu duzun Jose zure servitzariarentzat apalki eskatzen dizugu. Zugan itxaron eta sinetsi duen ezkero, eraman dezazula egiazko adanera. Eta goza dezala betiko zoriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta espiritu santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Paulo apostoloa Tesalonikarrei. Zeribiok, hildakoetaz zuek ez jakinean egoterik ez dugu nahi. Hoibel ez aitezten, itxaroperik ez duten bestu egin antzera. Jesus hil eta piztu zela sinisten dugun bezala, Jesusen gan hil direnak ere, jangoikoak arizin batean bere ganetuko ditu. Eta horrela beti, jaunarekin egongo gara. Postu ezazue beraz, elkar, hitz hauekin. Jauna jesana. Jauna dutartzai. Bertraik zezer. Beran, beran. Rade gurean. Arnauetan. Atxedenezko bizitara ark narama tan bizkortzen ditari ima. Hamra San Lukasen liburutik. Egu erdi inguru zen, eta lurralde ura guztia ilunpetan gelditu zen, arratsalde erdirarte. Eguzkia ilundu zen, eta jauretxeko oiala erdibi egin zen. Eta Jesusek, deadarra handiz, onela esan zuen. Aita, zure eskuetan uzten dut nire espiritua, eta hori esan da azken arnasa eman zuen. Orduan, batzarreko bat, Jose zeritzana, gizon on eta zintzoa, Pilatoren gana joan zen, Jesusen gorputza eskatzera. Jaitsi zuten, gurutzetik eta izara batean bilduta, lehen inor ehortzi gabeko arkaitz hilobian ipini zuten. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Jose gure senideari azken agurra egitera, hemen txelkartu gara, bere parrokian jangoikoari, bere harimaren alderren guztuz, bere familiari, une samin hauetan gure
elkartasuna, gure solidaridadea aurkeztuz, eta berari ere azken agurra eginez. Una virtud que tiene mucha importancia en la vida es la esperanza. La esperanza es una virtud que nos da muchísima fuerza para seguir adelante desde cualquier punto de vista que lo miremos en la vida humana, para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de... Necesitamos tener esperanza, más o menos esperanza, y cuando la esperanza es más fuerte, cuando la esperanza es más firme, da mayores fuerzas para llevar a cabo las actividades que tenemos que hacer, para llevar a cabo, vamos a decir, y poder llegar a aquellas metas que podemos tener en esta vida. Es como un motor muy importante. Y en la vida espiritual pasa lo mismo con la esperanza teologal, pero es una esperanza que también nos ayuda para nuestra vida humana. Y en torno, digamos, a nuestra vida, que sabemos que no es una vida eterna la que tenemos en este mundo. Sabemos que tenemos un principio, pero también en este mundo tenemos un fin. Por mucho que vivamos, por muy larga que pueda ser nuestra vida, por muchísimo que avancen la medicina o incluso la alimentación, la ciencia, que efectivamente han avanzado mucho, digamos que se puede muchas veces conseguir, no siempre, pero digamos prolongar mucho las vidas, etc. Sin embargo, sabemos que por muchísimo que avanzasen, siempre tendrá un final. No hemos venido al mundo para quedarnos para siempre. Y en esa realidad es muy importante la esperanza. La esperanza no puede ser solamente me voy a morir y punto. La esperanza teologal nos habla de algo mucho más profundo. Y es que no somos ni una mera casualidad, es decir, no estamos en este mundo por casualidad, por puro azar, ni somos tampoco materia pura, sino que tenemos un sentido, nuestra vida tiene un sentido, tiene una vocación, tiene una llamada, tiene un destino puesto por Dios, y además no somos solamente un conjunto de células o un conjunto de moléculas o de huesos y carne, sino que tenemos una parte espiritual, una parte que es inmortal, que los griegos llamaron alma. Y esa, en medio de esa esperanza, Jesús nos da una mucho mayor, que es el centro, vamos a decir así, del mensaje sobre Dios en el Evangelio. La característica principal de Dios en el Evangelio, Jesús nos revela que es la misericordia, es el amor. Nos quiere, nos conoce de una forma personalizada, nos comprende y está siempre dispuesto a perdonarnos porque nos quiere y quiere nuestra salvación eterna, quiere nuestra felicidad eterna, quiere que esa parte espiritual nuestra vaya a estar junto a Él y sienta esa felicidad total. Y no solo eso, sino que nos habla también, como decimos en el credo, de la resurrección de la carne, de la resurrección de los muertos que tendrá lugar al final. Hoy, en este día que nos hemos juntado para despedir a nuestro hermano José, le pedimos a Dios que nos fortalezca en esa esperanza. Junto con la esperanza están la fe y la caridad, y le pedimos que nos dé una fuerza grande en esas tres, y que esa esperanza teologal, el pensar que tenemos un destino después de la muerte, el pensar que nuestra vida no es un puro azar, sino que somos criaturas de un Dios que nos quiere, el pensar que ese Dios nos está esperando misericordiosamente para darnos el descanso y la felicidad eternas, nos tiene que dar esa esperanza fuerte que le pedimos a Jesús, incluso en medio del dolor por la pérdida de nuestro ser querido. No sabemos el día ni la hora, podemos en cualquier momento dejar este mundo, pero esa esperanza nos tiene que llevar hacia adelante. Eskatzen diogu bada gure jangoikoari, gure hartzaionari, maite gaituen, ezagutzen gaituen, eta errukitsua den gure zeruko hartzaiari, hori gure senidea goiko zeru hartan har dezala, berak handik gure alde egin dezan. Eska dezagun hiriaren alde, stop bitartean.
bildu, baina jaunaren agintzak beza, minori gozatarin du. Amen. Beti pozez elkartu din zure aurrean. Onar ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagura guk ere gure kantu hotsak. Kanta ezagun
Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei emazien esanez. Hartza zure eta edan guztio betatik, hau nire ogoraren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oraigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eskeintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta adoratzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gano jauna, mundu guztian zabalturik dagoen zure eliza. Gaur Kristo, eriotza garaitu eta bere bizi ileskorrean parte izaten eman digun eguna, irandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco Uraita Santuarekin, Florencio gure gotzainarekin, eta elitzizon guztiekin batean. Era berean, izango joan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenidea, Jose, eta hildako guztiek ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun Jainkoaren Ama Maria Dolorosarekin, arren senar Jose Santuekin, eta gizalde guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitu Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita jangoiko alguztirun horri, Espiritu Santoarekin batean, osreta haintza guztia, izan dira izan diguztietan. Bildur gabe esan dezagun. Gure eman, zerretan, zeranan, santu izan betik zure izenan, etor betik zure reinuan, egin betik zure naia, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain daudela. Zurean ez dut egitza, zure ospeta izala, horrein eta arretik. Jesu Kristo gure jauna zure sanada apostoluei pakea usten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala
emaiozu elizan ipakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna ipakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Emaiozu ipakea. Zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ez da izinatu berezia zartzeko, eta zentzatu. De parte de la familia de José por estar aquí y bueno, voy a leeros un pequeño escrito en su honor y para que os recordemos desde aquí. Recordadme por todo lo que voy a hacer sonreír en vuestros corazones. Recordadme con el olor a hierba recién cortada, al calor del fuego de leña, al amor por los animales, a esas noches de verano interminables, a la alegría del ambiente en una buena mesa, a la música del acordeón, de sus cantos y de sus bailes. Ahí estaré yo siempre. Ahora, hoy, desde donde estoy, también yo puedo sonreír y veros con todo el amor que me habéis regalado. Será el sufragio de su alma. Gauzo zila torrenigandén berrizeremen bere alde errezatuko da. Eta bukatu horretik azken errezun zua egitezen. Beti, beti gozo hori Eta horregun ontako horria, barkako gure zorrak,
guk ere gure zorunei markatzen ditu ezkero, eta ez guten talde eman, baina atera gaitzen gugatik hile eta intzaz piztu zen zure semearen sakramentu aturik, apalki eskatzen dizugu jauna, Jose gure senidearen alde, Kristoren Pasko misterioan garbiturik, iritz dezala piztuera egunean zorion betea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jaun zuekin. Gazure espirituarekin. Beren kaza izatela jainko guzia dunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerra jaunikoan. Eskerrik asko jaunaren.